a todos, os habla vuestro colega TecaFanForever88 y estoy aquí para dar los resultados de lo que fue el evento de la WWE Payback 2013 y que no estuvo del todo mal. En general me gustó bastante, hubo buenas luchas, la WWE nos volvió a trolear pero al menos hubo algunas cosas que no fueron predecibles. Y sin más preámbulos vamos ya con el vídeo. El ya habitual pre-show, o kickoff, como lo llaman ahora, fue una lucha entre el barbudo Demian Sandow y el guerrero blanco Sheamus. La verdad, en mi opinión, para ser un combate de pre-show no estuvo tan malo, tuvo su duración, hasta le dieron tiempo de poner anuncios XD. Vi bien a Sandow, deberían darle algo más de push porque se lo merece, pero al final, como suele pasar, gana el técnico, en este caso Sheamus con su patada irlandesa. Ahora pasamos a lo que fue el evento en sí. La lucha inicial fue la triple amenaza por el título intercontinental donde se enfrentaban el campeón, el empresario Wade Barrett, el mejor bocazas de todos los tiempos, el Miz, y el nuevo cliente de Paul Heyman, Curtis Axel. La lucha tampoco fue nada del otro jueves, decente sin más, aunque se puso emocionante al final, con varias cuentas de dos salvadas tras un finisher. Al final el Miz le hace su figura a 4 a Barrett, parecía que se iba a rendir, otra vez, pero Axel aprovechó la jugada para ponerse encima del campeón y haciéndole la cuenta de 3 aprovechando que estaba de espaldas, así que tenemos nuevo campeón, felicidades a Axel, es un buen luchador y se merecía ese push y además ganar el título en el Día del Padre de Estados Unidos, así que se lo pudo dedicar a su padre, el miembro del Salón de la Fama, Mr. Perfect, que falleció hace ya 6 años, un gran homenaje para él por parte de su hijo. La segunda lucha fue por el título de divas entre la campeona Caitlyn y la retadora Eile. La verdad fue una lucha muy buena, de unos 10 minutos, con buenos spots, lucharon fuera del ring, hubo varias cuentas de 2. A Jota le hace su maniobra de sumisión pero Caitlyn no se rinde y le hace la lanza, pero pierde tiempo y la cuenta no llega a 3. Luego Eile le hace chocarse contra las protecciones del ring y le vuelve a hacer la picadura de la viuda negra haciendo al final rendirse a Caitlyn. La verdad, me gustó mucho la lucha, la mejor que he visto de divas desde que sigo la WWE, felicidades a EIA, aún con su personaje de puta loca, tiene muchos fans y además es buena luchadora y ahora nueva campeona. La siguiente lucha fue por el título de los gringos donde se enfrentaban el campeón, el líder del escudo, Dean Ambrose, contra el preservativo rojo Kane. Una lucha decente entre dos buenos luchadores, aunque quizás pudo durar un poco más la lucha. Hubo buenos movimientos por parte de los dos, al final cuando los dos estaban afuera del ring, Kane buscaba hacer la garra sobre una mesa, pero Ambrose la revirtió en un DDT sobre el suelo de afuera del ring haciendo que Kane perdiera por cuenta de 10 y reteniendo a Ambrose, gran victoria del líder de The Shield. La siguiente lucha fue por el título de los pesos desprestigiados entre el campeón, el Delfín Ziggler contra el arquitecto Alberto. Fue muy buena lucha, bastante larga, pero casi todo el dominio fue de Del Río, casi parecía rudo hoy atacando a la cabeza de Ziggler una y otra vez. Ziggler parecía tener superpoderes aguantándolo todo, incluso le hizo su finisher, pero no hubo cuenta y luego Del Río le hace una patada en la quijada y cuenta que llega a 3. Nuevo campeón, Alberto Del Río, está bien que haya ganado porque es mexicano, pero me parece cruel que le hayan quitado el título a Ziggler en su primera defensa y tras su lesión. No debía de estar al 100% pero con más razón deberían haber esperado un poco más pero bueno. Aún así, si esto significa un cambio de Del Río a Rudo, bienvenido sea. La lucha que vino después fue, desde mi punto de vista, la mejor de la noche. Se enfrentaban el maestro de los numéritos, Chris Jericho, contra el mejor en el mundo, CM Punk. La lucha estuvo genial, mucha técnica por parte de ambos luchadores, varios vuelos desde la tercera cuerda, reversiones de finishers, sobreviviendo a cuentas de 3 que parecían seguras. No fue tan buena como las dos que tuvieron el año pasado, pero sí estuvo muy buena, a mí me gustó. Al final, Punk necesitó 3 GTS, 2 de ellos consecutivos para ganar la lucha en su regreso tras varias semanas de vacaciones y además con corte facial nuevo, a lo Lobezno XD, y además ante su público de Chicago. La penúltima lucha fue por los títulos de matrimonio en parejas donde se enfrentaban los campeones, Rollins y Reigns del escudo, contra Orton y Danielito Bryan. Fue una lucha bonita, muchos vuelos y una duración decente. El final no estuvo mal. Parecía que Orton jodería a Bryan pero se paró aunque no puedo evitar la lanza de Reigns al de las barbas de chivo. Luego RKO a Reigns, Rollins echa a Orton del ring y remata a Bryan con un pisotón en la cabeza, retiene The Shield.
Pero Orton no se hizo rudo, puta WWE, siempre troleando. Y lo que fue el main event, una lucha de las tres etapas del infierno donde se enfrentaban por el título de la mierda de empresa, el campeón, Pokémon Cena y el aspirante, el bultazo de Ryback. La verdad siempre me sale todo al revés, en Extreme Rules pensé que sería mala lucha y fue buena y sin embargo aquí esperaba más de lo que hubo, sin mucha historia, fueron tres etapas bastante cortas, la lucha en total dura como 20 minutos. La primera caída la gana Ryback por cuenta de tres en la lucha de leñadores. La segunda la gana Cena estrellando a Ryback con su ajuste de actitud contra una mesa, y la tercera, como era de suponer, la ganó Cena de la misma manera que el año pasado contra Kane en Elimination Chamber, haciendo un ajuste de actitud encima de la ambulancia a Ryback cayendo este dentro de la ambulancia y reteniendo Cena el título. En general fue un evento bastante bueno, hubo muy buenas luchas, luchas regulares y ninguna mala en mi opinión. Además la noticia de la vuelta de Rob Van Dam para el próximo PPV de Money in the Bank compensó la última lucha, que fue algo aburrida. Yo le daré un 8 sobre 10 al evento. Hasta aquí el vídeo de mis resultados del evento PEIVA 2013. Espero que os haya gustado, dale click en me gusta si así fue, comenta abajito qué os pareció el evento y suscribiros a mi canal, que ya estoy cerca de los 100 subs, cuando llegue haré un especial, saludos, se despide de vosotros de Kafan Forever 88. Because I'm the miss. And I'm. Awesome! You're right.